Presento Guayabetal, fundada el 12 de octubre de 1789 con una población de 5.000 habitantes aproximadamente y su gentilicio es guayabetaluno. Hola motoviajeros. Bueno, hoy nos encontramos en Guayabetal, ya de los últimos municipios, bueno, no de los últimos, o sea, me refiero que ya Guayabetal colinda con el Meta. Entonces, para este lado, pues no faltan muchos municipios más por visitar. De hecho, hoy iba para Gutiérrez, pero la verdad es que no me está haciendo muy buen clima. Y como para llegar a Gutiérrez, una gran parte, casi una hora menos de camino, es trocha. Entonces pues dije, no, otro día que esté haciendo mejor día, voy. Entonces vine a Guayabetal. Como se dieron cuenta, pues les mostré la iglesia, la llegada. Bueno, la llegada no. Para llegar acá, pues es muy sencillo, se sale vía el llano. Son unos 63 kilómetros más o menos, una hora y 20, un buen tramo, es doble calzada. Tomar en cuenta que los que viajan en carro, aquí son dos peajes, entonces pues ya empieza a aumentar un poco más. Otra cosa también que les iba a comentar, son contando el túnel de la salida de Bogotá, son casi 10 túneles. El último es un túnel como en bajada y hay partes donde un lado pues se ve así como la montaña, pero son columnas. Bueno, otra cosa es que aquí, bueno, aparte del pueblo, se visitará otros, la quebrada Las Perdices, será que escribí mal, no sé, Perdices, de ahí corregiré, creo que es Perdices. Es una quebrada muy cristalina. Por el clima, pues no me voy a meter. Pero encontré un canal de YouTube de un muchacho. Se metió, se metió al agua. Se metió. Yo por el frío que está haciendo, creo que no, mentira, el frío no, pero el agua debe estar fría. No me voy a meter, pero si desean pueden irse al canal de él y ver el video, que es muy bueno, realmente muy bueno. Bueno, no siendo más, me dirigiré hacia la quebrada, que ya estoy acá. No va a ser más, voy a grabar el dron, va a elevar el dron, perdón. Y arriba hay un puente. Creo que ya estoy más cerca de Villao que de Bogotá. No sé cuánto me demoré aquí a Villao. Algún día iré a Villao. A Villavicencio. Me voy a mojar los pies nomás para entrarme un poquito, porque quiero entrar un poquito más. Y sí, sí está fría. Igual ya me mojé hoy, ya que por no ponerme el impermeable, me mojé, por pereza nada más, pero bueno.
Creo que debí haberme puesto las botas más bien. Ahí las cargo, pero casi nunca las utilizo. A no ser que llueva muy duro. Ah, quería subir más allá, pero no, ya. Ya está muy hondo. Ya tocaría mojarme casi hasta la cintura y... Ja, y para entrar ahorita... espere. Espere. Ok, está oscuro. Para entrar ahorita a Bogotá, se me van a congelar los pies. Y para mojarme hasta la cintura, mejor dicho. Entonces, pues nada. Este va a ser un video muy cortico. Muy cortico. Pero con esa quebrada, ¿para qué más? Vea. Voy a ir a las piedras de allá arriba. Ay, por aquí hay un caminito, mira. Mira, ve. Bueno, ahora sí, tomando en cuenta que ya no hay mucho más que grabar, me despido sin antes decirles, diciéndoles, jaja, ya como que hay un, seguramente la gente viene y hace por allá asados o algo por el estilo. Bueno, sin antes decirles que se suscriban, lo compartan, denle me gusta y compartan con sus amigos y familiares para que puedan ver más contenidos como este. Vamos para el aire.